En noviembre de 2023, Carlos Morales ordenó llenar el centro de Tuxtla Gutiérrez con nuevos parquímetros, los cuales empezaron a funcionar en los últimos días de diciembre. Alerta Chiapas encuestó a usuarios para conocer cómo había sido su experiencia con esta nueva herramienta. Por supuesto que es una innovación, es un adelanto, pero no se ponen a pensar en que habemos personas que poco tecleamos el celular, otros no lo tienen y tenemos nuestro carrito. Yo llego al Parque de la Marimba todos los días y me han quitado las placas deliberadamente. Entonces, una persona adulta u otro tipo de personas están pensando en ellos. Algunos usuarios han optado por buscar estacionamientos públicos y evitar usar la nueva forma de parquímetro debido a la poca familiaridad con este tipo de herramientas. La verdad no le entendí muy bien cómo utilizar la aplicación, por eso mejor me retiro. Voy a buscar un estacionamiento público. Sí, se me facilitaba el anterior. Si nada más llegabas, ponías la moneda y listo. Es un poco más complicado. Pues no, estamos nuevos con esto. No le dimos la... Para pagar, pues no le dimos. También las personas desde su coche han intentado acceder a esta nueva forma de pagar parquímetro y se han encontrado con muchas dificultades como el acceso al internet. Yo creo que no, está mejor como estaba antes. ¿Sí? Es más práctico, porque ahorita hay que traer, ir a buscar donde hay un lugar cerca, dejas tu carro. Era más fácil. ¿Sí? Pero es difícil. Ahora para mí, en lo personal, mejor busco un estacionamiento. Llego, meto un carro, pago y salgo tranquilo. ¿Sí? Y si no traigo saldo, ¿cómo le hago? Es difícil. Pues cada día nos los ponen más difícil. Las y los usuarios de la tercera edad también han sentido este cambio y expusieron que se les ha complicado el poder dejar estacionado su coche con tranquilidad y seguridad. Y con todos estos requisitos, yo jamás vuelvo a utilizar el parquímetro de ahí. Me voy a ir a meter a un estacionamiento y me quito de boberas de estar tecleando. Es que no se ponen a pensar en que todas las personas no pensamos igual. Pero para las personas mayores es difícil. Para mí siempre hacía más fácil venir y meter mi monedita y mi recibito y dejarla ahí. ¿Sí? Es difícil. Porque anda uno buscando dónde, claro que sí está cerca o por el teléfono, pero para nosotros se nos hace difícil. Alerta Chiapas, Eric Chandomín.